telón y empezó la fiesta de amor y amistad tan esperada en el Club Infantas. Nelson Velázquez, uno de los artistas que se presentó en este espectáculo, habló en exclusiva para Enlace Noticias de su trayectoria musical. Sí, yo creo que ha sido siempre nuestro fin, ¿no? Marcar siempre la misma historia, la tendencia que siempre nos ha marcado, lo que tiene que ver con el romanticismo. Y nosotros no cambiamos la historia, nosotros no cambiamos lo que nosotros hacemos, lo que sabemos hacer, que es todo lo que tiene que ver con nuestra música y lo que siempre nos ha caracterizado. El romanticismo es muy claro y por eso siempre lo mantendremos y nunca cambiaremos nuestra historia y nuestra vida musical. También se refirió a la experiencia que le dejó estar en la agrupación Los Inquietos del Vallenato. Bueno, obviamente hace parte de nuestra historia, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, los primeros años en el cual estuvimos aprendiendo lo que tiene que ver todo esto de nuestra música. Y bueno, recuerdo, muchas vivencias buenas y, como te dije, aprendí de muchas cosas ahí ya trabajando con esta marca. Y bueno, y ahorita como estamos organizando ya como Nelson Velázquez y Nelson Plata, creo que ya más maduros en lo que tiene que ver con nuestra música y haciendo lo posible para seguir dejando siempre nuestra música en alto. Ese cantante guajiro celebró también en la fiesta de amor y amistad sus 23 años de vida artística. Es un placer inmenso volver a esta tierra maravillosa de Santander y saber que, bueno, obviamente siempre nos reciben con los brazos abiertos toda la gente de Barranca Bermeja, siempre ha sido seguidora de nuestra música. Bueno, es un placer inmenso estar nuevamente con todos ellos. En esta fiesta también se presentó el artista de talla internacional Bonnie Cepeda y la orquesta de música tropical ganadora del Congo de Oro, Zetambú.